Bueno, Marce, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Feliz Navidad a todos. Eso te iba a decir, feliz Navidad, Marce. Bueno, con una salida de bomberos, ¿no? Fuimos convocados por un vuelco, como ustedes ven. Cuando llegamos, bueno, nos encontramos que había una persona que estaba en el interior del vehículo. Nos corremos. La persona se encuentra bien. Lo llevamos hasta el hospital para una atención. Nada más, pero la persona se encontraba bien. ¿El vehículo circulaba de dirección a Lena hacia...? Supuestamente sí. Por lo que estamos viendo, sí. Pega ahí donde ustedes ven en la tierra suelta y después, bueno, vuelca y queda sobre la zanja. Marcelo, sexo masculino, vecino de nuestra ciudad, ¿no? Aparentemente sí, sí, sí. O sea, masculino, quiere sí. decir, y aparentemente de nuestra ciudad, sí. Está bien. Eso es lo que quise. ¿Tuvieron que cortar el vehículo para...? No. Lo pudimos convencer para que destrabara la puerta y lo sacamos por el asiento, por la puerta trasera, salió solo. A simple vista estaba dentro de todo bien, Marcelo. Bien, sí. ¿No contó qué fue lo que pasó? ¿No dijo nada? No, le preguntamos. O sea, lo que hicimos es ponernos sobre la camilla y, bueno, que el hospital se hiciera cargo. ¿No hay en la cinta asfáltico nada que haga prever que sí. Haya frenado o algo que se le haya cruzado? Nada. Aparentemente no. Marcelo, ¿qué auto es? Es un Ford Focus. Un Focus. Está bien. Bueno, feliz Navidad, Marcelo. Gracias. Así charlábamos con Marcelo Barroso, jefe de bomberos voluntarios.